siento muy conmovido en la tarde de hoy. Salir y encontrar esta manifestación tan grande de cariño y de afecto por parte de ustedes me llena de nostalgia, pero también de alegría el corazón. Hoy es un día muy importante para Santa Marta, quiero decirles. Hoy es un día histórico para Santa Marta. No en vano están ustedes aquí en el día de hoy. Hoy, nada más y nada menos, nace a la vida jurídica el movimiento político Otra Santa Marta es Posible. Hoy nace a la vida jurídica un movimiento que se dispone desde ya mismo a unir a los amarios para romper con el pasado. Un movimiento que pretende darle a las bases ciudadanas lo que por muchos años se le ha negado. Hoy, más que nunca, estamos completamente seguros de que hace años y por décadas en Santa Marta los amarios esperaban que un grupo significativo de ciudadanos como los que hoy están aquí tomaran la disposición y creyeran en el sueño de que otra Santa Marta fuera posible. Y entonces nos preguntan que por qué hemos tomado la decisión de crear un movimiento político nuevo en la ciudad. Y quiero decirle a Santa Marta que lo que ha ocurrido en Colombia con el sistema de avales es lo que he denominado una deformación democrática. Terminan siendo los partidos políticos quienes escogen quiénes son los candidatos y peor, quiénes son los gobernantes, cogiendo el atajo democrático de hacerse avalar por partidos. Nosotros, diferentes a personas que han cogido el atajo democrático, hemos tomado el camino más difícil, pero el camino indicado. Hemos tomado la decisión de crear un nuevo movimiento político que, óiganlo bien, a partir del 1 de enero de 2016, gobernará la ciudad de Santa Marta. Y entonces quiero preguntarles a ustedes, mis queridos amigos, ¿qué significa romper con el pasado? ¿Qué significa para ustedes el pasado? ¿Qué es lo que significa? El pasado significa que vamos a romper con las prácticas politiqueras acumuladas casi desde la fundación de Santa Marta. Romper el pasado significa dejar de gobernar a espaldas del pueblo. Romper con el pasado significa romper el vínculo diabólico del sector público con la ilegalidad y todos los sectores ilegales que hay en el Magdalena. Entonces, ¿cuál es nuestra consigna? ¿Cuál es nuestra consigna? Aquí está el pasado. Aquí está el pasado. ¿Qué tenemos que hacer con el pasado? ¡Vamos a unir a los amarios para romper con el pasado! ¡Vamos a unir! ¡Unimos a los amarios! ¡Unimos a los amarios!
pasado. Y la foto.